toca el turno a Chisneli y a Mili. Las dos ahora van a tener que enfrentarse, así como lo hicieron Eve y Araceli en su momento. La ganadora va a pasar directamente a la tercera competencia del día que hoy. Escucho gritos, ya siento que hay nervios en el ambiente. No me quiero imaginar los nervios que estarán manejando ustedes del otro lado. Que arranque. Por supuesto que sí. Encima, en otra competencia totalmente diferente a la primera, se enfrentan estas dos gladiadoras cuando decimos tres, dos, uno. Empieza a correr ese tiempo. Sí, ellas también van a tener 8 minutos para buscar la victoria en esta competencia. 0-0 está el marcador. Ya vemos a una Eli que está avanzando, que está tratando de manejar bien, correctamente ese peldaño de madera. Mili cometió un error, está tratando de corregirse en este momento mientras Eli empieza a avanzar. El error de Mili, explicamos a la fanaticada, que fue que al momento de bajar descendió por adentro de la torre y lo que tenía que hacer es enhebrar por afuera ese peldaño, cosa que lo hizo bien Eli. Es por eso que en este momento Eli empieza a tomar una ventaja en esta escalera invertida. Ya ambas con los primeros peldaños se afianzan en esta segunda competencia de la tarde y por supuesto buscan su lugar en la tercera competencia. El siguiente pase es subir a ese turril y encarar esta escalera, una escalera que por primera vez la vemos siendo encarada de esta manera. Es una escalera que tiene un riesgo, una dificultad, y ambas gladiadoras lo tienen que superar de manera efectiva. Ya sacando las mariposas, podemos decir que en este momento están igualadas, están parejas. Y queremos saber también cómo reacciona ante este inicio de la competencia la fanaticada. Muñe, ¿cuáles son los comentarios que llegan a través de @calle7PY? Apurate, Eli, vos podés, dice Nair, por ejemplo. Fuerza Mil, dice Pau, también dejando su apoyo. Competencias iguales debería de ser, dice Antonella. Meli, que vamos Mili, digo bien, dice Van. Va épico Mili, dice, claro, se lamentaba hace un ratito el error que ha tenido en la bajada, en el inicio de la competencia. Tanto Eli como Mili ya están armando esta escalera colgante. Impresionante competencia que va a definir a la segunda gladiadora que pasaría a la competencia final del día. Fuerza Eli, apurate. Vamos Mili a ganar, ya está volviendo de la misma manera, pero en reverso la gladiadora Eli. Lo mismo hace Mili por su parte. Le alcanzó a Eli, dice Lili. Sí, la alcanzó, pero de igual manera sostiene una pequeña ventaja a Eli que tenía desde el inicio de la competencia. Vos tenés que ganar, fuerza Mili, te amo, dice Tiara, también dejando su apoyo. La encuesta en vivo se mueve segundo a segundo. Y saben, ahora es la gladiadora Eli la que está en ventaja en nuestra encuesta. Muy parejo, 51%, 49% para la gladiadora Mili. Segundo a segundo va pasando. Mirá vos, Renzo, ex gladiador, comenta y dice, vamos, Vela, vos podés. Ah, mirá, el Cullen, Edward Cullen. Edward que estaba por ahí tirando para su Vela. Entonces, bien ahí, abrazo grande a los amigos y ex gladiadores también de esta generación. Sanción para Eli. 5 minutos, 10 segundos, 20 segundos, digo bien, y el tiempo no para, solo sigue. El momento en el que Mili va a tratar de pisarle los talones ahora mismo a él. Y prácticamente la diferencia entre una y otra es mínima. A raíz de esa situación de amonestación de Eli, podríamos decir que Mili logró recuperar tiempo y logró recuperar 5 minutos. Aprovechó ese pequeño percance de Chisneli y esa retención de tiempo para tratar de meterle el modo aturdinado ratatá e igualar a su contrincante, a su rival. Y podemos ver algo particular, ya lo mencionaste, Cas, en las pasadas anteriores, que el tener la escalera de manera invertida del otro lado hace que sacar las mariposas y colocar los peldaños sea mucho más difícil dependiendo de la manera normal como estamos acostumbrados a ver en Calle 7. Por sobre todas las cosas, el control que tienes que tener ahora mismo las gladiadoras es ese que tienen que tener y manejar con las mariposas, porque una caída podría llegar a significar obviamente una desventaja total en esta instancia, y más aún en este momento donde las vemos a las dos, a Eli y a Mili, colocando al mismo tiempo la primera mariposa. Increíble cómo ambas gladiadoras manejan el pulso para que esas mariposas sean colocadas de la manera correcta y no caigan al suelo, mucho menos que no caiga el peldaño, que es lo que ninguna de ellas quiere. Todos los gladiadores 4 minutos están expectantes de lo que pueda pasar en esta segunda competencia. Podemos ver en ese marcador que ambas hasta el momento tienen una campanada a su favor y queda aún de competencia 3 minutos 48 segundos. Justo lo que te decía, Dani, le sucedió a Mili, se le cayó una de las maripositas y ahora tiene que ir a colocarla rápidamente porque hay una Eli que ya está terminando con esta segunda pasada del
acompañamiento de la competencia también lo estamos viviendo a través de la encuesta que en esta segunda competencia también corre en paralelo. Hasta el momento, la favorita por parte de la fanaticada es Mili, que se lleva el 56% de los votos. Mientras tanto, por el otro lado, Gisneli tiene el 44%. A través de esa encuesta, ustedes obvio también están demostrándole su apoyo a las gladiadoras. A través del vivo, ni qué decir, él ya está terminando de descender de esa estructura vertical. ¡Tres minutos! Pasa a la segunda fase de esta competencia, mientras Mili va avanzando, va bajando sin decaer en su ritmo. Lo veo al Muñe que está acompañado de dos gladiadores de la Furia Roja. Y teniendo en cuenta que esta semifinal es de gladiadoras de la Furia Roja, Muñe, ¿qué dice el Capi y Atos al respecto? ¿Será que tienen alguna favorita por ahí? Vos sabes que muchos no hablan. Tanto Atos como Luis, también Magno y Santi están con caras de concentración, ya mentalizados en lo que sería la jornada de mañana martes. Pero de igual manera, Luis, ¿tienes una preferencia en esta competencia? La verdad que no, por más de que él me metió titania durante toda la temporada, el corazón está dividido. Ah, mira, vos te recordó que él tiene titania durante toda la temporada, entonces, igual todavía tiene dividido el corazón. En tu caso, Atos, son dos mediadoras que son de la nueva generación, ¿tienes alguna preferencia por alguna? Yo no tengo ni una favorita, pero la verdad que las dos están desempeñando súper bien y que gane la mejor, así tiene que ser. Veremos lo que va a ocurrir. Ya pasó, en este caso, Eve a la tercera competencia y otra roja más va a avanzar. Lo cierto y concreto es que la primera finalista será del rojo. Menos de 2 minutos le queda a esta competencia y un empate si es que miran solamente el marcador y este es el momento en el que nuevamente Eli va tomando ventaja, va avanzando y acercándose ya a ese turril para terminar con esta pasada. Mientras tanto, Mili ahora termina. Propio del peldaño de Mancera. Qué importante que es asegurar la mariposa, pero no con una, sino con varias vueltas. Nuevamente se repite el error en la pasada de Mili. Esto la complica en la competencia. Recordemos que a través de estos errores, ella está perdiendo un tiempo importante y la que no para de aprovechar cada minuto, cada segundo, es Gisneli, que ya vemos que nuevamente baja de la torre con otro... ¡Último minuto! Se acaban las chances y en segundos conocemos a la gladiadora ganadora que se alista a la tercera competencia. Menos de un minuto, Eli, Mili, si alcanzan a escucharnos, ya queda poco tiempo para seguir esforzándose en esta competencia. La distancia entre Mili y Eli ahora sí está muy marcada. 40 segundos. Va a ser complicado de superar, pero como siempre decimos, Dani, no va a ser imposible. ¿Quién será la rival directa de Eve? ¿Será Gisneli? ¿Será Mili la fanaticada? Ya empieza a sacar sus conclusiones a través de las redes sociales. Estamos a full interactuando con ustedes en @calle7PY. Nuevamente, Eve. 20 segundos. En este caso, mirando a quién podría ser su rival. ¡Qué momento! Nada para descubrir a la ganadora. Esto termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Eli se convierte en la ganadora de esta segunda competencia. Eli pasa directamente a la tercera competencia. Eve ya conoce a su rival. Va a ser el versus de la tercera competencia de hoy. Eve estaba expectante, siguiendo el minuto a minuto, así ya está en conocimiento. Ya sabe. Ya está, Eli, ya ganaste, ya ganaste. Es obviamente Gisneli, que Gisneli seguía ahí tratando de asegurar que todo esté bien, pero nada, disfrutando también de este momento especial. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué pasa, Eli? ¿Ya ganaste? No, para que no se pierda lo más, porque estás muy útil. Muy útil, muy bien. Sumate, Eli, por favor, junto a Dani y a Cass, que sos la segunda de la y ahora que llegaste a la final. Te agarro, ya. Vaya vos con ella, Leo, porque ella está enfocada y no va a salir de ahí. No va a salir de ahí. ¿Dónde va, Eli? No va a salir de ahí. Yo quiero entender dónde es lo que se va también, Eli. Te di la hermana muy allá. Está muy emocionada, Eli. Te voy a regalar esta mariposa. Me autorizó producción, así que te voy a regalar esta mariposa para que te puedas llevar. ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Y ahora todo contra todo. ¿Cómo? ¿Todo contra todo? Sí, contra toda la estructura para poder ganar. Ah, claro, sí, te toca contra Eve. Sos amiga de Eve, sos amiga de Mili, pero también eran conscientes que hoy en competencia
tenían que dejar esa amistad de lado, ¿no? La verdad que sí, las aprecio mucho a las dos. Yo le dije a ella que sea lo que Dios quiera. Le deseo éxitos a ella porque la quiero mucho, no la desmerito a nadie. Y así se llega a la cima, sin desmeritar a nadie. Bueno, la cima está cerca, el viernes seguramente en la gran final, pero estás en el camino. Felicidades, Eli, y a concentrarte ahora porque se viene la última competencia contra él. Claro que sí, se viene la última competencia en la cual ya sabemos, Eve y Eli van a estar enfrentándose. Ellas dos van a buscar ocupar un lugar en la gran final de este viernes. Solamente una de ellas dos va a ser la que va a llegar tranquila a lo que va a ser esa jornada tan intensa del viernes. Una de ellas sí lo va a lograr y va a salir airosa de esta jornada y por sobre todo triunfadora. Mirá lo que tengo acá. Mirá lo que tengo en mis manos, en mi poder. Es por este top que ellas, desde que arrancó esta jornada de competencia, lo dejaron todo, minuto a minuto. Este top finalmente le va a pertenecer o a Eve o a Gismeli. Las que no lograron avanzar, por supuesto, ya lo dijo la tía Cass, van a tener chances, así que estén atentos a cada programa de esta semana final de Calle 7. Muñe, te voy a acompañar, ¿verdad? Y la ganadora que desafortunadamente no pudo pasar, en este caso, a la siguiente competencia. Mili, falta, hay más oportunidades, pero sí consultarte, ¿por qué crees que caes derrotada en esta competencia? Y la verdad que creo que solamente por las mariposas. ¿Cuántas veces se cayó la mariposa? ¿Te recordás? ¿Cuántas veces te cayeron? Dos veces. ¿Y eso te hizo perder tiempo? ¿Crees que fue fundamental? ¿O también ya veo que te empezó a desmotivar un poco? Y la verdad que a la primera no me desmotivó, pero a la segunda sí ya por completo me dio por vencida. Y esa parte del inicio también me pareció raro. ¿Qué pasó con la madera justamente que tuviste que volver a subir el reglamento? ¿Lo habías leído? ¿Cómo fue? Sí, o sea, la verdad que leí muchas veces la regla, pero no sé, en el momento de querer competir demasiado ya me olvidé que tenía que bajar por afuera. Hay mucho nerviosismo también, se siente. Es como que todos están tensos, ¿no? Digo, tus compañeros, las compañeras, es como que se siente ese ambiente desde final. Sí, sí, así mismo, todos nos ponemos nerviosos porque estamos a poco de la final por eso. A ver, la manera de bajar entonces, de calmar, todavía falta y habrá una revancha tanto para vos como para Araceli, como para la ganadora que caiga derrotada en la tercera y última competencia. Fuerza, Mili, ¿eh? Fuerza. Fuerza no solamente para Mili, sino que también para Eve, para Eli, para Araceli. Tranqui, que una vez que nosotros ya conozcamos a la primera finalista, vamos a estar avisando qué es lo que va a pasar en una siguiente instancia. Vamos a ir de a poco, vamos a ir avanzando y dando los avisos en el momento que corresponde para evitar confusión también. Lo bueno es que para Gismeli y también para Eve, ellas ya lograron dar el primer paso importante de esta jornada. Ahora le queda el segundo, que yo creo que es el más importante de esta tarde. Es ahí donde, como bien dijimos, y vamos a reiterar de nuevo, la ganadora automáticamente va a vestir el top de finalista y asegura su lugar en la gran final de Calle 7 Nueva Generación. Una de ellas dos va a ser la finalista y vamos a darle, obvio, un tiempo de descanso a ellas para llegar con todo a la tercera y última competencia.